Muy buenas a todos, hoy vamos a ver la construcción del micro PLC, en este caso la versión 2 para el STM32. Como recordarán, en la versión número 1 lo que hemos hecho ha sido incorporar una salida RC232. En este de acá lo hemos incorporado un RC485. Ya. A diferencia del anterior modelo, teníamos las 8 entradas digitales y 8 salidas a relé. En este caso mantenemos las 8 entradas digitales, pero solo 4 salidas a relé. Pero estamos colocando un ULN2803 para tener 8 salidas tipo Darlington para que podamos configurar o manejar motores paso a paso. En total nos daría 12 salidas, en este caso digitales. Ya. Vamos a ir directamente al circuito para mostrarles. Aquí pueden ver el acabado final de la placa. Ya. Está hecho a una sola cara. Así que si ustedes quieren construir el mismo proyecto, en la descripción del video les voy a dejar el PDF, como siempre les comparto. Ya. Tranquilamente ustedes esto lo imprimen a escala 1:1 en un papel termotransfer o papel fotográfico para hacer en esta parte las pistas y la parte serigráfica. Dicho eso, nos venimos nuevamente acá. El circuito es simple. Básicamente estamos manejando lo que siempre hemos hecho. Ya. Todas las entradas están octocopladas, ya con resistencia y LED en serie, y todas están directamente a pull-down. Quiere decir que cada que yo mande un 1 digital, aquí voy a mandar un 1, pero en este caso a 3,3 voltios. El regulador es el LM2596, el que siempre hemos utilizado en el canal, que es este de acá. ¿Ya? Yo les recomiendo configurar o regular esto a 5 voltios antes de colocarlo en la placa. Lo siguiente, aquí estamos colocando un regulador de 3,3 voltios, que es justamente el que está en la parte de atrás. ¿Ya? Este es el AMS, ¿cómo se llama? 1117-3.3. ¿Ya? Este es muy común, este regulador, así que tranquilamente pueden utilizar ese o el regulador que viene con el STM32. ¿Ya? Yo prefiero tener siempre un regulador externo al tener de la placa, para que cualquier cosa yo tranquilamente pueda reemplazarlo si se daña. ¿Ya? Ahora, en la salida de relé, básicamente pueden ver esta. Se replica 4 veces. ¿Ya? Aquí tengo resistencia a transistores, su resistencia y su LED con un diodo de polaridad inversa. En este caso, los 4148. 1, 2, 3, 4. Y para la salida tipo Darlington, ya aquí está, que es el ULN2803. Cada una de estas salidas, tengo que mencionar que es de 500 mAh. Así que si ustedes quieren tener mayor capacidad, ya podrían utilizar un triac o un MOSFET, o sea, un octocoplador, y podrían utilizar ya un triac en este caso para señales alternas, o como estos de 500 mAh podrían colocar módulos de relé así tipo bornera, ya, y ahí podrían tranquilamente expandirse. Ahora, también podríamos utilizar, ¿cómo se llama esto? Dos de estos y unir en cada uno dos canales para tener salidas de 1 A. Eso va a depender de ustedes en la parte del diseño. Yo lo hice de uno porque no me entraba un espacio para colocar dos de estos, sino sería la placa más grande. ¿Ya? Y este de aquí directamente, si se dan cuenta, está alimentándose con el mismo VCC. Quiere decir que si en esta placa lo alimento 12 voltios, las salidas que voy a tener aquí van a ser de 12 voltios. Si lo alimento con 24, todas estas salidas van a ser de 24 voltios. Así que es para que lo tomen en cuenta. ¿Ya? Ahora, en lo que es el RC485, básicamente es esto. ¿Ya? En este caso RX, TX y el pin de dirección. En OPPLC vamos a ver que podemos configurar ese pin de dirección, ya que no lo he mencionado porque no lo hemos utilizado. Directamente usábamos lo que era, en este caso, pueden ver aquí en la imagen, un TTL a 485, donde él ya tenía la electrónica y automáticamente esto ponía en 1 o en 0 si iba a transmitir o recibir. Nosotros podemos habilitar esto por OpenPLC para que podamos comunicarnos, ya sea para transmitir o recibir. ¿Ya? Aquí estoy colocando 2. Esto lo coloqué con el fin para que vean que justamente cuando utilizamos el TX y RX, que son estos de acá, el 1, ¿ya? Como pueden ver ahorita en la imagen del STM32, estos soportan 5 voltios, ¿ya? Es para que ustedes lo prueben. Mientras estos de acá, que son el RX y TX2, que están en esta parte de acá, estos soportan 3,3 voltios. De esa forma, ¿qué es lo que he hecho? Miren, acá está. He utilizado estos conversores de nivel lógico para convertir de 3 a 3 a 5 con voltios. Ya.
No los encontré así comercialmente en componentes SMD, así que directamente los desoldé de estos módulos que pueden ver en la pantalla y los he colocado en la parte de la placa, que serían estos de acá, estos tres de aquí. ¿Ya? Es para que ustedes puedan ver que tranquilamente pueden trabajar con lógica 5 voltios o con un conversor de nivel y trabajar todo a 3.3. Ya, por eso incorporé 2. Dicho eso, vamos a lo siguiente. Aquí pueden ver el PCB. Está diseñado a una sola cara. Ya, cualquier cosa también puede... me escriben en comentarios si ustedes quieren el Gerber para mandarlos a fabricar. Porque si lo mandan a fabricar, automáticamente todas las pistas superiores ya están en la capa superior. O sea, no tendrían que hacer ningún jumper. Pero si lo hacen como yo, acá, miren. De una sola cara, esos jumper tenemos que hacerlo en la parte superior nosotros. En esta PCB que es de una sola cara. ¿Ya? Si uno manda a fabricar, todos esos jumper van a estar en la capa superior, así que no van a necesitar colocarlo. Por eso aquí en la parte de serigráfica, miren, pueden ver, este es un jumper 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, creo que son todos los jumper, sí, ya, todos esos son los jumper que debemos colocar en la placa. Voy a darle aquí una vista mejor. Vamos a cambiar, ¿dónde está? Blanco. Ahí está, ¿vieron? Ahí puede, se resaltan mejor los jumpers que ustedes van a colocar en la placa si ustedes lo hacen en una sola cara, ¿ya? En comentarios me estaban explicando que a veces se les complica hacer termotransferencia. Yo tengo un video ya donde explico de dónde hacer ese paso, así que en la descripción del video también les voy a dejar para que ustedes vean paso a paso cómo yo lo hago. Dicho eso, vamos a lo siguiente. Voy a cerrar esto. Y abrimos OpenPLC. Vamos a probar entonces este código que es un arranque estrella de triángulo. A ver, tengo el 0, 1, 2, 3, 4. Ya, el on off. Y aquí tengo la salida. Perfecto. Ya. Vamos a compilar esto. Perfecto. Ya. Esta placa lo podemos compilar como pueden ver acá. Ya hemos visto en capítulos anteriores. Con un ST-Link. Ya. Por el puerto serial. O el HD bootloader, si ustedes le cargan el bootloader. En mi caso voy a hacer que sea por este de acá, por programador. ¿Ya? El puerto con aquí no es necesario seleccionar porque... ¿Ya? Se va a conectar directamente con el ST-Link. Lo siguiente, aquí la configuración es de pines, tengo que cambiarlo porque es otro. ¿Ya? Voy a hacer una pausa y ahorita les voy a mostrar la configuración de pines que tiene. ¿Ya? Perfecto, como pueden ver, esta es la configuración de pines que tiene esta placa. Vamos a darle guardar cambio para que se guarde esta configuración. Lo siguiente que vamos a venir es aquí abajo en comunicación. Y vamos a habilitar el serial. ¿Ya? Como esclavo vamos a colocar el número 7. ¿Ya? Velocidad vamos a dar a 19.200. Y esto muy importante, miren. Este es el pin de dirección que vamos a utilizar para comunicar lo que es en este caso para el 485. Que era justamente este de aquí. ¿Ya? Para el módulo MAC. 485, este pin que está viniendo acá, este es el que yo tengo que definir en este caso en OpenPLC cuál va a ser el que va a controlar si va a transmitir o recibir, y en mi caso lo tengo acá, que es el PA8, ya, entonces eso voy a agarrar aquí y voy a escribir aquí que es el PA8, ya, perfecto, guardar cambio, creo que no vamos a hacer más. Ya, vamos a conectarnos entonces. Yo ya tengo mi programador ST-Link con este jumper para que me conecte directo. Y conectar. Ya, vamos a hacer la transferencia y nos vamos directamente a hacer las pruebas. Perfecto, ya he terminado de instalar. Pueden ver acá. Ha sido programado con el ST-Link, aquí pueden verlo. Ya. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer la... Vamos a hacer cambio de cámara y vamos a hacer las pruebas. Ya. Me desconecto de acá. Lo energizamos. Listo. Entonces tenemos que cerrar aquí esta entrada y va a ser la estrella triángulo con estos tres relés. O sea, este con este, después de un tiempo se apaga y se enciende este. A ver. Perfecto. Listo. Con esto se apaga. Otra vez.
Perfecto. Ya pudimos probar directamente que podemos trabajar esta placa, en este caso con más entradas y más salidas. Lo único que nos quedaría simplemente probar ya sería lo que es la salida 485. Por otra parte, ya está trabajando perfectamente. Conmigo nos vemos hasta un siguiente capítulo.